Sí, la verdad que muy contento, gracias a Dios, la verdad que un partido clave para nosotros. En lo anímico, queríamos ya sumar a 3 puntos. La verdad que se valora muchísimo nuevamente el esfuerzo de todos los muchachos, a pesar de que a los 2 minutos al empezar el partido tuvimos un gol en contra. Creo que no se renunció a la idea, a la estrategia y, bueno, muy contento con la victoria. Y se valora porque, así como bien lo dijiste, cualquier equipo a los 2 minutos ligando un gol, peleando un poco ahí abajo, en la zona de abajo, capaz que se desploma un poco, pero nosotros no bajamos la cabeza, mantuvimos la idea, se entrenó de esta manera y la verdad que se ejecutó bastante bien. Respecto al partido, hicimos un muy mal partido, creo que fue una tarde negra para nosotros porque queríamos que el equipo se recuperara, volviera a mostrar cosas buenas que ha mostrado no tan lejos, pero no pudo ser, fuimos superados y hicimos un muy buen partido. Hay análisis que haremos para adentro, entre nosotros, pero lo primero que hay que transmitir una calma y no puedo acusar a los jugadores porque somos todos un grupo, somos todos lo mismo y juntos vamos a salir de este mal momento. Informe médico del Club Olimpia respecto al caso Gastón Olveira, que es la peor noticia que Olimpia pudo haber recibido, y en este momento en la que Olimpia afronta desafíos importantes, por sobre todo se viene el partido de Copa Libertadores y Gastón Olveira se queda sin Copa Libertadores. 4 meses fuera es lo que destaca el informe médico que vamos a leer a continuación. Caso Gastón Olveira. Durante el encuentro ante Resistencia, el atleta recibió traumatismo directo en el antebrazo derecho. Al momento del examen físico, presenta dolor, inflamación, por Dios, qué doloroso, e impotencia funcional. En la radiografía se constata una fractura diafisiaria del cubito, lesión de índole quirúrgica. Tiempo estimado para volver a la competencia, 4 meses. Gastón Olveira se pierde el juego ante Flamengo por Copa Libertadores, no llega y ahora va a tener que tomar ese desafío el portero suplente, en este caso Juan Espínola. Una noticia que duele a todo el pueblo franjeado, porque Olveira es un arquero de muy buena calidad, de muy buen nivel, y le necesita en estos momentos. Prácticamente en ese partido se sintió la misma sensación de lo que se dio con la lesión de Derlis González, que también es un jugador importante y que está todavía en su etapa de recuperación. Por este camino ha pasado Olimpia durante toda la temporada. Las lesiones le jugaron en contra, por lo tanto, no tener ese plantel completo hace también que los objetivos no se estén dando en cuanto al juego y en cuanto a resultados. Respecto a quien fue el autor de esa falta, Nelson da Silva, que fue expulsado en Resistencia, tantas cosas hablaron de este jugador, que él se fue de una forma vehemente, de hecho sí fue vehemente, pero es como que, según la gente, él tuvo una intencionalidad, cosa que no, la verdad les digo, no es así. El fútbol es un deporte de contacto y pueden pasar estos tipos de lesiones. De que va a recibir una dura sanción, va a recibir, ¿no? Porque la entrada fue dura y, bueno, lastimosamente Olveira se lesionó de una forma tan grave, ¿verdad? Una tristeza terrible para Olimpia y ni qué decir para el fútbol paraguayo. A propósito de todas las críticas que ha recibido este jugador, da Silva tiró un mensajito sobre este tema y también se lo ve dolido, afirmándole que jamás hubo intención de jugar adrede y tener esa voluntad de poder lesionar al jugador. Vamos a ver el mensaje, adelante. Lo que dice da Silva: buenos días, la verdad que muy triste con lo sucedido, realmente triste, porque jamás hubo mala intención de mi parte de ir a golpear a un colega. Uno no entra a la cancha pensando en hacer el mal a nadie. La realidad es que estamos expuestos al contexto físico y desafortunadamente me tocó ser parte de esta jugada que terminó en lesión de Gastón. Fue una jugada muy rápida donde los dos salimos en velocidad a buscar la pelota y yo con el fervor de intentar puntear
para buscar el penal. Él llega antes y se produce el choque. Entiendo la calentura de la gente, pero tienen que entender que nosotros, antes de ser jugadores, somos personas. Y yo jamás atentaría con el trabajo de nadie. Mis compañeros que comparten conmigo el día a día saben que yo jamás actúo de mala manera en ningún entrenamiento ni tampoco en los partidos. Desafortunadamente me tocó ayer a mí, como le podía pasar a cualquier otro jugador. De pronto, solo espero que Gastón se recupere y vuelva más fuerte que nunca. Y sobre todo, mis disculpas. Las expresiones de Nelson da Silva ante las críticas de los fanáticos. De hecho, a ver, el fanático va a hablar sin pensar. O sea, el fanático habla con el corazón, no con la mente. Esa es la realidad. Y se nota que da Silva se vio afectado por estas críticas, pero más que por las críticas, por cómo terminó Gastón Olveira, que va a ser, reiteramos, intervenido quirúrgicamente por esta triste situación. Olimpia se queda sin su arquero más importante y ahora la va a tener que remar Juan Espínola para lo que se viene. Aunque lo que Olimpia debería hacer ahora es recuperar la mayor cantidad de jugadores que hoy se encuentran lesionados. Venían en recuperación de Erling González, Luis Fernando Cáceres, Saúl Salcedo, Johan Romaña, el Tucu Salazar. Hay varios jugadores que están lesionados que Olimpia va a necesitar para estos partidos.